One by one, hidden up my sleeve. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy traemos el segundo capítulo que vamos a analizar las divisiones. En esta ocasión nos toca analizar la AFC East, conformada por los Bills, los Pats, Miami y los Jets. Hoy nos acompaña OJ y Rau. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola, Ricky. Hola, Rau. Bien. La segunda de las divisiones que analizamos, primera de la americana. Creo que hay un claro dominador en todas las encuestas, pero eso no significa que no haya cosas que hablar de fantasy, como el caso de la NFC, ¿no? Sabemos que por mucho los Cowboys en esa división eran el equipo más popular, en este caso hay un clarísimo favorito que son los Bills, pero significa que hay mucho valor en jugadores que van a ir cayendo en rondas más bajas, ¿no? Perdón, Rabia, me eché rollo antes de dejarte salir. ¿Qué onda? No, pues volviendo a la actividad, hace rato que no estaba acá para platicar de fantasy con ustedes. Pues es una división que, pues como ya dice hoy, se ve bastante cargada, sobre todo pues hacia los Bills, pero pues hay valor en todas las posiciones, hay jugadores interesantes y pues vamos a desmenuzar un poquillo las opciones que hay para que la banda tenga más claro cómo se acomoda el valor de cada uno de estos jugadores. Muy bien, al igual que en la división pasada, vamos a estar por posición, primero quarterback, luego tight end, running back y terminamos con los wide receivers. Y al final, ya fuera de fantasy, ¿quién creemos que vaya a ser el campeón? Bueno, entonces empezamos con la posición de los quarterbacks. Aquí, pues, en las votaciones tenemos un claro dominador, que es Josh Allen, seguido por Tua, y luego empatados Mac Jones y Zach Wilson. Yo creo que aquí, pues, es muy claro, no nomás para las votaciones, para todos. Yo creo que Josh Allen es el quarterback uno para fantasy actualmente. No sé qué pienses tú, OJ. Pues es obvio, ¿no? Y dudo mucho que lo vayan a ver pasar de primera ronda, sobre todo en ligas de un quarterback. Ahorita ya estamos empezando con la temporada de las ligas redraft, que muchas de ellas están hechas de un quarterback y tienen kickers y defensas. Definitivamente en ese tipo de ligas yo pasaría completamente el valor de tener a Josh Allen, porque el quarterback es la posición que tiene una dispersión menor, ¿no? O sea, del quarterback 1 al quarterback 6, pues hay una menor diferencia que del running back 1 al running back 6. Entonces, es un jugador que está en su pico de valor y que tanto para tomar en trade como hacer un draft y llevártelo, pues estás pagando mucho, un precio muy alto, que muy probablemente los devuelva, ¿no? Porque es un gran jugador, está en una gran ofensiva. De hecho, creo que son los favoritos del lado de la americana para llegar al Super Bowl. Pero no te va a dar más valor del que ya estás pagando, porque prácticamente es el core vacuno, ¿no?, de toda la liga. Sí. Rao, ¿cómo ves la división? No, pues en esta pregunta pues sí está muy cargada, ¿no?, hacia Josh Allen. Pues es el core vacuno prácticamente en todos los formatos de fantasy, aunque por ahí lo pudiéramos pelear o discutir con algunos otros jugadores por el tema que Josh Allen también lo tiene en el Konami Code y todo este tipo de cuestiones. Yo creo que la distancia, por ejemplo, entre Josh Allen y otros corebacks que tienen una EP más barato, como puede ser incluso Lamar Jackson o un poquito más abajo, más o menos ahí andan igual, ¿no?, Kyler Murray. Creo que la diferencia no es tanta, pero sí, sin duda es uno de estos jugadores que en un formato de Superflex pues se va a ir dentro de los primeros 3 o 4 picks. Ya de ahí no lo vas a ver, ¿no? No vas a ver caer hasta esa posición. Es un valor caro. Por cierto, cómprenmelo en la liga en la que estamos drafteando ahorita, porque yo no lo quería, pero
Sí, sin duda, esta sí está muy cargada. Yo creo que hay más carnita en los otros tres jugadores para, aunque sean de un tier o varios más abajo, pues creo que hay más carnita, pues con Josh Allen no tendríamos que tener pues, muchas dudas de que va a ser el más dominante de esta lista, hablando específicamente de fantasy. ¿Y Y aún en Liga para. Superflex, no, Ricky? ¿O tú cómo ves? En Liga Superflex, ¿a quién? Ajá. ¿A Josh Allen? Ajá. No, pues Josh Allen en Superflex para mí es el 1-0-1. ¿Pero lo vale? Pues es que tomando en cuenta su edad y su desempeño, yo creo que sí. O sea, yo prefiero gastar mi 1-0-1 en Josh Allen que en Jonathan Taylor. Ahora. Ahí te va una. Se entiende la parte de la longevidad y eso no lo podemos discutir. Ahí les va una pregunta. En una liga, yo tengo a Kirk Cousins y mi segundo quarterback, que es una liga Superflex, es Matt Ryan. Y mi oponente tiene a Josh Allen y a Russell Wilson. O sea, pues sí trae bastante, ¿no? Obviamente fue el 1-0-1 en este startup. ¿Quién creen que es favorito para ganar la semana 1? Sí. Probablemente tú, porque él invirtió dos picks altos en sus quarterbacks y ya sus wide receivers, tú tus wide receivers, a lo mejor uno y dos, son wide receivers top 8 y tu running back uno es un running back uno, o sea, un top 12 y tal vez él tenga su wide receiver dos es un wide receiver veintitantos y su running back dos es un running back 20. Entonces, ahí tú le sacas un poquito más de ventaja, que es lo que comentabas hace rato, que la diferencia entre un Kirk Cousins, que a lo mejor es muy constante y te va a dar tus 17 puntos por semana. Estoy dando un número por decir, no digo que sean esos sus puntos. Es mejor a lo mejor un Russell Wilson que te va a dar un juego de 28, pero 2 de 14. Pues sí, va más o menos por ahí, porque yo estoy proyectado para anotar 156 y el 138. Y el asunto es que yo tengo a Jonathan Taylor y Najee Harris de mis running backs. Y ese es el punto al que voy, ¿no? A veces nos quedamos con esta idea de que la longevidad lo es todo. Y que entonces, y ya me ha pasado, tengo por ahí en las ligas del escuadrón del año pasado que hicimos, de las Dynasty, me fui con mi primer pick por Lamar y en el segundo por Dak Prescott. Pero mis running backs, mi running back uno es Nick Chubb, que bueno, la verdad es que cayó bastante abajo para hacer una liga startup, ¿no? Pero no tengo segundo running back y mis wide receivers están bastante de bastante mala calidad, porque además también fui creo que por Kittle. Entonces, y tenemos por ahí pendiente, ¿no, Raúl? Unos stats que hemos estado tratando de analizar. Pero el punto al que voy con Josh Allen es que no vale la pena pagar un quarterback tan alto, ni siquiera en Superflex. A menos que te caiga, yo no sé, después del 7 u 8, pero eso no lo voy, nunca lo vamos a ver. Yo nunca lo he visto irse después del 2 o el 3, y eso es cuando nosotros estamos, ¿no? Que nosotros claramente nunca tomamos quarterbacks en los primeros picks. Bueno, Chiqui sí, creo que lo he visto llevarse a muchos Mahomes. No, uno, tengo un Mahomes nada más. Pero Dak Pero en bueno, segunda. y de los otros tres quarterbacks, Mac Jones, Tua y Zach Wilson, ¿a quién le ven ustedes valor para esta temporada? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de la longevidad, pues puede ser importante, y aquí estamos hablando de tres quarterbacks jóvenes. Yo creo que por las características de juego que tienen cada uno de ellos. A mí el menos interesante se me hace Mac Jones, de los tres restantes. Y luego yo me quedaría en la siguiente posición con Zach Wilson, que pues, está en los Jets, hubo mejora en la ofensiva, la línea también se vio reforzada. Puede tener ahí algunas cosillas que lo pueden hacer un poquito más atractivo que Mac Jones, pero pues saben que yo no soy tampoco fan de ese jugador. Y de los tres, a mí el que más me gusta para la temporada que está por iniciar es Tua Tagovailoa. Yo creo que tiene el potencial de dar el salto, de evolucionar en sus características de juego. Creo que McDaniel le va a ayudar a eso. Aparte, pues llegaron armas interesantes también a su equipo. Yo confío mucho en el talento de Tua. Creo que de los tres restantes, para mí sería el más interesante, sobre todo por el costo, ¿no? He visto a Zach Wilson irse en startups en Dynasty en quinta ronda y eso a mí se me hace carísimo.
Bueno, pero ahí sabemos que, digo, fue mal drafteado, porque su ADP general, ¿verdad? En una liga de un quarterback, estamos hablando de casi 3 rondas de diferencia entre Tua y Zach Wilson, Tua yéndose antes, Tua yéndose en la ronda 13 y Zach Wilson en la 16. ¿Crees que haya tanta diferencia? Si te dicen, agarras a Tua 3 rondas antes o Zach, sabes que te va a llegar 3 rondas después. Pues es que sí son dos jugadores que yo los veo parejos, te digo, yo no creo que Zach Wilson vaya a ser la superestrella como ya lo están pintando, ¿no? Pero y la verdad yo apostaría por Tua, por cómo lo que he visto de cada uno y lo que te ofrece cada uno como jugador. Hace unos días platicábamos, oye y yo, sobre las características de Zach Wilson, y la verdad es que sí, aunque tiene chispazos, ¿no? Y se vio, sobre todo a finales de la temporada pasada, como que quiso agarrar un ritmo y volverse, o sea, empezó a jugar más o menos bien, pero sí tiene muchas deficiencias en sus lecturas, en las progresiones. Hay muchas veces que vuela a sus receptores, está presionado, o sea, lógicamente me refiero a que se nota presionado, uno siempre está como apresurado. Entonces, ese tipo de cositas a mí no me encantan, no me ilusionan. Mac Jones pues te va a dar la certeza, ¿no? De que pues va a ser el titular y que tiene el puesto prácticamente asegurado por muchos años, pero pues tampoco es un jugador que te ofrezca mucho con las piernas ni nada. Y con Tua, a mí lo que me gusta es la seguridad que tiene, ¿no? O sea, pone pases, es lo que siempre la gente le critica, que son pases cortos, que no ataca las zonas profundas, aunque también lo puede hacer, pero es bastante certero. Pocos quarterbacks en la liga tienen la precisión que tiene Tua en diferentes circunstancias del juego. ¿Algún comentario adicional de los quarterbacks, OJ? Pues creo que estos dos en ligas de un quarterback son para evitarse. Quizá alguno llegue a tomar la calidad de streameable, pensaría que sería Tua. Igual que Raúl, bueno, ya lo dijo, no somos grandes fans de Zach Wilson. Está durísimo su hype, ¿no? Porque hay mucha gente que lo está impulsando. A mí, honestamente, no me gusta, pero tampoco significa que sea imposible que pueda cubrir todos los defectos que tiene. Sí lo veo muy difícil porque no son cosas sencillas de cubrir. Y no sé sinceramente cuántos años de seguridad le va a dar si vuelve a tener una temporada como la anterior. La anterior pues tuvo el pretexto de que el staff de coach era nuevo, que él era novato. Pero ya le trajeron bastantes armas. Jets se armó muy bien. Segundo año del staff de coacheo, y si sigue cometiendo los errores que comete, ¿no? Sobre todo de toma de decisiones muy pobre ante competencia muy fuerte, pues no sé si necesariamente va a estar como el quarterback titular de Jets para 2023, porque además Jets seguramente, si no tiene buena campaña, va a tener buen capital de draft, ¿no? Entonces, no me confiaría tanto de ese aspecto. Y Tua me gusta mucho, pero también concedo que no ha demostrado mucho a nivel NFL. Entonces, ellos dos están en una posición en la cual tienen que demostrar ya, ahorita, porque los equipos se armaron en torno a ellos, ¿no? Pero para efectos fantasy, procuraría no tomar a ninguno de los dos ahorita. Acá, si acaso actúa en una de esas ligas donde procuro tomar mi segundo quarterback ya hasta la ronda 9-10, pues a lo mejor sí, pero ahorita es wait and see, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a pasar ya a la posición de tight end. En esta posición estuvo un poquito más cerrada ya la encuesta, ahí dividida entre Dawson Knox con 44%, Mike Gesicki 34% y Hunter Henry 20%. Por parte de los Jets, pues no sabemos todavía con certeza si Conklin o Usoma van a ser el bueno ahí. Aquí en el análisis puse Usoma porque tenía un ADP de 5 arriba de Conklin, pero prácticamente están igual. Aquí vemos un poquito el hype con Dawson Knox por cómo terminó la temporada y la cantidad de touchdowns que hizo. Hace rato estaba platicando con Rao que si vemos el target share que tenía Dawson Knox era de 13% nada más, 13.2%, que subía creo que 17 en Red Zone, pero igual sigue siendo un target share bajo. Si vemos los stats de Hunter Henry, tiene prácticamente los mismos números que Dawson Knox, y no hay el mismo hype que hubo
con él. Yo creo que aquí la apuesta segura sería irte con Gesicki, que tiene un target share de 18.6%, que para un tight end es muy buen target share. Tuvo más de 110 targets, entonces yo creo que por ahí es la respuesta correcta. No sé qué piensas tú, Raúl. Sí, pues yo estoy de acuerdo con que, bueno, el otro día también lo platicábamos, ¿no? Yo les decía que yo no estoy mucho en el barco de Dawson Knox. Se me hace que su ADP está bien porque sí representa valor, pero no es un tight end que a mí me ilusione por el tema de la regresión que pueda llegar con los touchdowns. Eso es como lo veo yo hasta este momento, ¿no? Conklin y Usoma, pues aquí parafraseando al buen Charlie, dice que donde hay dos tight ends no hay ninguno, entonces me mantendría alejado de esos dos. Con Mike Gesicki sí me gusta como jugador y creo que es un tight end talentoso, pero me preocupa la dispersión que tiene, ¿no? Puede tener un juego de 10 targets y 8 recepciones y al siguiente juego se va en cero, ¿no? Entonces eso creo que más que con esquema de juego está relacionado con algo que el jugador puede tener. Entonces, como ustedes saben, yo siempre lo digo, después de los 6 o 7 tight ends, que para mí son de un nivel mucho mayor a los demás, yo me trato de mantenerme alejado de todos, porque precisamente lo que decía Oye y hace rato al empezar, la dispersión entre los primeros 6 y los segundos 6 es muy grande, ¿no? Es muy amplia. Entonces, yo en todos los formatos, sobre todo si es tight end premium, pues todavía más, pero yo sí trato de invertir un pick en un tight end productivo porque son pocos y creo que la desventaja que te da no tenerlos en tu equipo, pues es importante. De los que están aquí, pues sí me quedo con Gesicki, pero me preocupa esa parte. Dawson Knox y Hunter Henry, pues me preocupa lo mismo, el target share bajo y que tuvieron muchos touchdowns. Aparte, Inglaterra no luce como una ofensiva potente desde mi punto de vista, entonces eso también influiría para que me mantenga un poquillo alejado de Hunter Henry. La presencia de Jonnu Smith no hace mella en el desempeño de Hunter Henry, menos la temporada pasada sí fue, pero no, de los de esta lista no me ilusiona ninguno, la verdad. Oye, ¿cómo ves a los Titans? Por ahí hay algo de ruido en los OTAs de Jets, de que Conklin se ha visto muy bien, pero pues es un equipo que trae muchas incertidumbres porque el quarterback no se ha afianzado, ¿no? Y no ha mostrado destellos de tener realmente el potencial de sostener una ofensiva importante. Entonces, pues está difícil, ¿no? Nuevo equipo, un tight end que no fue titular, que prefirieron dejarlo ir a renovarlo, teniendo a un solo tight end en Minnesota, y que además llega con Usoma, ¿no? Entonces, no, honestamente, ni siquiera lo tomaría en un draft. Dawson Knox a mí sí me gusta. Desde el año pasado yo ya veía venir, pues cierto breakout, obviamente vino ayudado mucho de la mano de los touchdowns, pero hay que recordar que Dawson Knox está apenas en su tercer año, ¿no? Los tight ends típicamente tardan 3 años en desarrollarse y pues él en el segundo año hizo un buen papel, sobre todo si no esperabas nada de él, ¿no? Porque al inicio del año pasado incluso se rumoreaba que iba a Zach Ertz para Bills. Incluso en un chat me acuerdo que Jasso estaba ahí, le dije a varios, ¿cuánto a que Dawson Knox tiene una mejor temporada que Zach Ertz? Y ahí quedó registrado, ¿no? Porque tiene muy buenas habilidades y para hacerlo para el trabajo que hace como tight end, ¿no? Entonces, no soy amigo de decir que el target share lo es todo, porque no todos los jugadores tienen la misma eficiencia, pero concedo que su target share no es el de Kelsey o el de Waller. Sin embargo, creo que tiene ya la confianza de su quarterback, es su tercer año en la liga, y pues aunque mantenga ese volumen, lo veo más constante que Gesicki. Y Gesicki tampoco se me hace una mala opción, pero es para esos Titans que ya te todo llevas al final del draft, ¿no? A ver si Tua lo sigue manteniendo. Y pues Hunter Henry, no sé, no, la ofensiva de Patriots no me inspira nada, honestamente. No tomaría absolutamente a nadie de ese equipo, a menos que sea en la ronda 16 de 15. Bueno, yo creo que los Titans no queda mucho que decir. Vamos a pasar a los running backs.
En los running backs tenemos, aquí tenemos varios comités que por arbitrariedad yo decidí cuál poner en los stats, pero, o sea, tenemos a Bryce Hall, que ahí por ahí andan rumores de que Michael Carter le puede hacer ruido. Tenemos a James Cook, que tenemos a Singletary también por ahí. Chase Edmonds, Raheem Mostert, Sonny Mitchell, Gaskins, no sé quién más tengan ahí en Miami. Y pues Damien Harris, Ramondre Stevenson en New England. Aquí pues yo vemos un claro favorito para la gente de Bryce Hall. Yo creo que pues para mí también, si tengo que escoger algún running back de estos cuatro o de estos ocho o nueve que nombré, creo que Bryce Hall es el mejor. Aquí tenemos sus números de college, que vemos cómo en 12 juegos hizo 1.400 yardas, tuvo 253 toques, por aire también tuvo ahí sus 36 recepciones y anotó 20 touchdowns. O sea, vemos que viene de un background, vemos que puede con un volumen importante, que si es un running back que pueda tener tres oportunidades. Entonces yo creo que Bryce Hall es la opción correcta. De los otros tres backfields, la verdad yo me alejaría un poquito. No sé cómo veas tú, OJ. Pues honestamente no le haría mucho caso a la gente que está diciendo que Michael Carter le va a hacer ruido a Bryce Hall, ¿no? O sea, es por mucho el mejor prospecto de esta clase. Hay gente que incluso lo compara con prospectos excelentes del año pasado que se han consolidado en la liga. No voy a decir nombres para que luego no me asocien a esas comparaciones, pero creo que su ADP va a subir todavía más conforme avance el training camp y la pretemporada, porque una vez equipados ya con hombreras, casco y todos los pads, pues se va a ver inmediatamente quién es el uno, ¿no? O sea, Michael Carter no tiene la capacidad de competir a nivel profesional con Bryce Hall, si Bryce Hall es lo que se promete, y pues parece que así es. Siempre los running backs se trasladan muy bien a la NFL, ¿no? Y en el caso de James Cook, a mí me gusta en su ADP. Estamos hablando que ya es ronda 11, entonces yo no tengo ningún problema en llevármelo. Sé que esa gente, con él lo platicamos, creo que en el capítulo del recap de Running Backs, ¿no? Se generan estos como bandos, ¿no? Los amantes de James Cook contra los haters de James Cook. Entonces unos dicen que va a ser una absoluta porquería y los otros dicen que va a ser el running back uno de la liga. Y ninguna de las cosas de las dos cosas es cierta. O sea, Bills lo llevó por algo, tiene excelentes habilidades para recibir pases. Y ya sabemos que los running backs que reciben pases tienen un mucho mayor upside que los que solo corren. Entonces, de entrada, es saber que está ahí en esa ofensiva, por mucho que Josh Allen llegue a correr algo y que no sea un Drew Brees que utiliza mucho la válvula de escape, James Cook no deja de ser una excelente herramienta aérea. No es solo una válvula de escape, es una excelente herramienta de guerra. Y en ese ADP, pues honestamente creo que conviene bastante, ¿no? Porque, perdón, no es ronda 11, es ronda 9. 10. En ronda 9 está 10. Bastante bien, porque ya ni siquiera es tu titular para alguna liga de un quarterback. O sea, es un flyer que en una de esas donde pegue y le den un poco más de volumen terrestre, porque pues David Singletary yo no veo cómo pueda competir con él. Se va a llevar muy buen volumen y pues estamos hablando que es un running back que por el puro upside de los pases te puede dar un buen piso, ¿no? Del resto, pues honestamente, como se los dije con los tight ends, de Pats no quiero nada, literalmente nada. Ni a Damien Harris, ni a Ramondre Stevenson, ninguno de ellos. Y no les recomiendo a la gente tomar a ninguno porque pues, vas a estar ocupando un espacio en tu roster que no te va a servir de nada. Vas a tratar de estar adivinando cada semana quién va a ser el bueno, ¿no? Sí. Y de Miami, pues si apostaría por alguien, quizás sería por Sonny Michel, pero ya en rondas muy bajas o undrafted. Chase Edmonds a mí no, nunca me ha inspirado nada. Raúl, ¿cómo ves la posición de running back? No, totalmente de acuerdo con lo que dice Oye, y creo de los de la lista, Bryce Hall es la opción. También nada más recalcar lo que ya dijo Oye, pero Michael Carter no tiene el talento para competir con un prospecto como lo es Bryce Hall, ni el talento, ni el tamaño, ni el draft capital, ni muchas otras cosas, ¿no? James Cook a su costo está bien. Chase Edmonds, yo me mantengo alejado porque siempre creo que su valor está inflado. Y de los Pats, aparte de que están Damien Harris, Ramondre Stevenson, también llegó Kevin Harris, entonces... Era un sleeper que a mí me gustaba bastante,
ya no lo tengo, ya ni siquiera lo volteo a ver. Entonces, creo que ese equipo pues se va a comportar como lo ha hecho los últimos años, ¿no? Con un comité de running back que es efectivo para poder mover el balón por tierra, pero que nos va a sacar canas verdes hablando de fantasy. Muy bien. De los, bueno, pues ya ahí aclaramos que los otros de running backs, dos o tres del equipo, pues no los vamos a tocar. Y para cerrar, tenemos la posición de wide receiver. Yo creo que es donde hay un poquito más de talento o un talento más dividido. Con los Bills tenemos a Stephon Diggs. Con Miami tenemos a Tyreek Hill y a Waddle. Que pues aquí nomás estamos analizando a Tyreek Hill, pero ahorita si quieren hablar de Waddle. En los Jets tenemos a Elijah Moore. Y ¿cómo se llama este el novato? Yeah. A Garrett Wilson. A Garrett Wilson. Y en los Pats tenemos a Jacoby Meyers y a otros cinco. Ahí por ADP, el que mejor ADP tenía o más caro de los Pats es Parker, pero pues la temporada pasada prácticamente no jugó, entonces por eso decidí poner a Jacoby, pero ahí prácticamente puede estar Kendrick Bourne, Davante Parker o Jacoby Meyers, o no sé si Agalor siga en Pats todavía. O Raúl, un poquito, lo equipamos y lo metemos más, a jugar. Un poquito más de lo mismo. Yo creo que aquí Stephon Diggs es la mejor opción, pero también es la más cara. Yo estoy viendo que Hill lo están dejando caer mucho por el temor de que Tua no tenga el brazo que obviamente tenía con Mahomes. Entonces, yo de hecho, en las últimas 3 semanas he drafteado como a 4 Tyreek Hills. Espero que no me equivoque, pero yo creo que va a seguir teniendo unos números muy importantes. Y probablemente es el que yo estaría recomendando para ir. Se está yendo prácticamente igual que Waddle, y yo creo que sí, Hill sí tiene más calidad. En cuanto a los Jets, en ADP está abajo Moore de Garrett Wilson, y creo que Moore sí va a estar ahí un poquito arriba. Entonces, si están en la disyuntiva de quién tomar, yo sí tomaría Moore antes que Wilson. Pero no sé cómo veas tú, Oye. Mira, del caso de Buffalo, pues Stephon Diggs está claramente como el alfa completo de ese equipo. Ahí ya más bien lo que valdría la pena es preguntarse si alguien se quiere llevar primero un running back o otro wide receiver, o llevárselo ahí en ese pick 8, ¿no? Que me parece alto. A mí me encanta Stephon Diggs, pero yo no pagaría una primera ronda por él. Pero sé que mucha gente sí lo haría. Yo en lo personal no lo haría. Pero es un pick muy seguro, tiene un piso muy alto. Tyreek Hill sí me gusta mucho, pero ya está grande. No, al menos para Dynasty yo no lo contemplo, ya me deshice de los dos que tenía. Y no sé, es demasiada incertidumbre para un pick tan alto, honestamente. Yo en las primeras 4 rondas procuro tomar los picks más seguros, porque pues es donde tienes a los jugadores con los pisos más altos, ¿no? Entonces en una de esas Tyreek te daba... Si en Chiefs era muy volátil, donde ya estaba establecido, sí, honestamente me causa incertidumbre saber qué va a hacer en Dolphins. Y en ese caso, si tuviera que tomar a alguien, tomaría a Waddle, que ahorita tiene el ADP de 40, que es ronda 4 ya, ¿no? Inicios de ronda 4. Me gusta más un equipo con Waddle como mi wide receiver 2 o incluso mi flex que Tyreek, porque bien que mal Waddle ya está establecido. Y el tener afuera en el perímetro a Tyreek le podría beneficiar a Waddle. En el lado de Jets, pues creo que Elijah Moore es claramente la opción a seguir, es ronda 6, y yo encantado me lo llevo de flex, pero no sé qué tanto vaya a influir la presencia de Garrett Wilson. Yo esperaría que no mucho, porque ya al final del día ya jugó con Zach Wilson y se estableció, ¿no? Con todos los problemas que tuvo Jets, fue capaz de destacar, y eso habla muy bien de su talento. Entonces creo que sí vale la pena, sobre todo en esa ronda, ¿no? Y del lado de Pats, pues honestamente, no, yo no tomo a nadie de nueva cuenta. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Oye. Pues Stephon Diggs te ofrece un piso seguro a un costo alto, tiene 27 años, va a iniciar la temporada con 28, si no mal recuerdo. Entonces, pues ya también para Dynasty y Startup, pues ya es
un pick que a lo mejor y sí me lo pensaría. Jalen Waddle, por otro lado, pues con características muy diferentes a las de Tyreek Hill, ¿no? Aunque los dos pueden ser usados de diferente forma, pero por la zona del campo en donde se desarrollaron los buenos números de Jalen Waddle, yo creo que no tendría que verse afectado por la llegada de Hill. O sea, Tua Tagovailoa hace sus lecturas y lo primero que ve son las zonas cortas que quiero creer, y Waddle siempre está disponible ahí en el slot con una velocidad que prácticamente no hay corner que lo pueda cubrir, ¿no? El volumen va a estar ahí. Sabemos que pues no precisamente todos los corners de la liga son especialistas en cubrir slots, de ahí vienen las ventajas que sacan jugadores como Waddle o como jugadores más grandes como Cooper Kupp, ¿no? Que hizo su producción jugando gran parte de la temporada en el slot. Elijah Moore, yo creo que ya es estos jugadores que ya demostraron, ¿no? O sea, ya por esa sola característica de que ya demostraron, ya pusieron buenos números una temporada, pues los tienes que poner encima de sus compañeros de equipo como Garrett Wilson, que es un excelente prospecto, pero que no sabemos si va a poder trasladar su desempeño que tenía en Ohio State a la NFL, que sabemos que hay muchos casos que no es de esa forma. Con los wide receivers de los Pats, Jacoby Meyers pues siempre ha mantenido su volumen, es un jugador que no fue drafteado, no es así como que tampoco la superestrella de la liga, las adquisiciones del equipo pues no me preocupan, su ADP de 135 pues sería pues un outlier, ¿no? Pero puede que funcione, puede que no es una opción que me ilusione mucho, y fíjate que yo sí me atrevería a decir que la opción que más me gusta de los Pats es Devante Parker. Me gusta más que Jacoby por el tipo de jugador que es, que tiene el prototipo de wide receiver alfa, que es muy bueno en ganar balones disputados, es bueno en zona roja, es rápido, creo que le puede ayudar a Mac Jones. No estoy diciendo que lo tomen, pero si tuviera que tomar alguno de los Pats sería a Devante Parker, incluso un poquito más arriba que a Jacoby Meyers, pero son opciones que ya estamos jugando a rellenar la banca, ¿no? Que esperamos que no las tengamos que utilizar en la temporada. Sí, o sea, okay. Estamos hablando de que un pick ya bien bajo, casi casi que siempre recomendamos, ¿no? Y a veces no lo repetimos constantemente, sobre todo en esta época. Cuando sea posible, no tomen kicker ni defensa en el draft, ¿no? Llévense uno de estos flyers a ver quién pega, pues llévense a un Devante Parker si quieren, ¿no? Yo en lo particular no tengo mucha fe, pero si lo quieren hacer, pues adelante, ¿no? Y en una Dynasty, pues a lo mejor dar una cuarta ronda o agarrarlos de waivers, porque incluso muchos de estos están ahí abandonados si de plano tienen un roster muy empinado, como yo. En alguna liga sí lo puedo levantar. Bueno, para cerrar ya con un poquito fuera de fantasy, la división AFC East, digo, aquí hay un claro favorito que son los Buffalo Bills. No sé si alguno de ustedes vea, o sea, no les voy a preguntar quién creen que vaya a ganar, sino ven que alguno le pueda hacer sombra a Miami con todas las incorporaciones que ha tenido, ahí Jets que haga algo, no sé. ¿Ven alguna posibilidad de que alguno de estos equipos puedan hacerle algo de sombra a los Bills o rascar los playoffs? Sí, creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién de ellos tiene posibilidades de hacer playoffs que no sean los Bills? Pues creo que los Pats. El año pasado incluso le ganaron un juego horripilante a los Bills, ¿no? Pero ese es su estilo de juego y todavía pueden jugarlo e intentar ganar. Por ahí, el calendario de los Pats no me lo sé de memoria, pero estoy seguro que no es de los más complicados porque no fue campeón divisional. Uh-huh. Y no recuerdo contra quién se enfrenta la división AFC East contra la Nacional. No sé si es la NFC South. Me parece que no son duelos como muy... No, creo que eso fue el año pasado, ¿no? Bueno, no sé, pero no, para no jugarle el brujo, pues creo que deberían ser los Pats, ¿no? Porque típicamente tienen una defensa muy sólida. Eso te da una base importante para NFL. Y más que en su segundo año, pues a lo mejor lo liberan un poco más. El tema que me preocupa es que no tienen coordinador ofensivo, porque literalmente no han dicho quién va a ser.
Entonces, lo veo como una ofensiva muy chata, ¿no? Sí, que va a poner sus aspiraciones totalmente en la defensa y en el coaching. Y, o al menos así lo veo yo, y ahí es donde los Pats pueden sacar una ventaja sobre los Dolphins o los Jets, ¿no? Creo que los coaches que tienen cada uno de estos equipos, pues sí, en algún momento de la temporada van a o es muy probable que pequen de la inexperiencia, que caigan en malas decisiones. Por eso, sobre todo McDaniel, que es la primera vez que va a ser coach y que solamente estuvo un año como coordinador ofensivo en San Francisco mandando las jugadas. Entonces, eso es algo que a mí no me termina de ilusionar. Los Jets, ya lo he dicho varias veces en el episodio, aunque hay gente que está en ese tren bastante alto, yo la verdad no veo forma de que los Jets se vuelvan un equipo competitivo, al menos en los siguientes 2 años. A lo mejor hay que ver si van a mantener a Zach Wilson o si después van a hacer otra inversión en un quarterback. Creo que esta división sí pinta muy marcada para los Bills, y el único que le veo aspiraciones para llegar a playoffs, y la verdad es que son pocas, pues son a los Pats, sobre todo porque pues hay otras divisiones mucho más fuertes, ¿no? O sea, por ejemplo, es mucho más difícil dejar fuera, que ya hablaremos de eso en su momento, pero si ponemos Browns, Ravens, Bengals y Steelers, pues tenemos una paridad mucho más marcada que lo que hay acá, ¿no? Entonces, creo que muchas cosas están por decirse. Lo mismo que si nos vamos a la división de Chiefs, Broncos, Chargers y Raiders. O sea, va a estar complicada la competencia en la AFC. Creo que el único que tiene aspiraciones, y yo lo veo como pocas, son los Pats. Bueno, y ya centrándonos en los Bills, ¿qué tantas probabilidades o cómo lo ves, como si lo ves como el favorito del AFC en general para el Super Bowl y lo ves con posibilidad de ganar? Digo, estamos a 4 meses de que empiece la temporada, pero si lo ves ya con el punch, lo que les faltó, ya con eso de que en playoffs van a tener regresos y les anotan en tiempo extra. Pues Pues sí, está mira. complicado porque ya le estaríamos jugando ahí al gurú, ¿no? Sí, Pero digo. en el análisis de roster y lo que cómo se ve el equipo conformado, el coaching, la experiencia que ya traen, la evolución que ha tenido Josh Allen, la defensa sólida, todavía le agregan 2 o 3 piezas más ahí a su roster, y que yo creo que James Cook por eso puede ser importante, porque la verdad es que era una de las carencias, una de las cosas que más se notaba que les hacían falta, ¿no? En la posición. Entonces yo sí lo veo como de los mejores 2 o 3 equipos de la AFC. Tendría que ser el uno, pero yo sí pondría otros equipos ahí a la par. Por ejemplo, yo creo que Chargers va a tener una buena temporada. Los Chiefs no los puedes descartar porque están Andy Reid y está Patrick Mahomes, aunque perdieron piezas ahí, van a estar también en la pelea. Yo veo muy fuerte a los Ravens, pero pues tendría que ser de los primeros, el primer equipo, el primer favorito del AFC para llegar al Super Bowl. Y la verdad es que también por cómo se ha desarrollado, cómo han conformado ese roster, el tiempo de los contratos y todo este tipo de cuestiones, creo que este es un equipo que ya está armado para ganar, y que si no es ahorita, se les va a ir la oportunidad. Así lo Corrección, veo. Raúl. Está armado para perder con los Packers en febrero. No, bueno, ya en serio. ¿Quién es para mí el mayor beneficiado de que Tyreek Hill haya llegado a los Dolphins? Yo creo que los Chiefs. Porque, honestamente, la manera en la que los Chiefs le sacaron el juego a los Bills en ese divisional fue un milagro. O sea, no lo puedo clasificar de otra manera. Los hicieron magia de algún modo, ¿no? Yo creo que 100 de esos juegos, de esos 100 juegos, a lo mejor 70, 75 los ganan Bills, porque honestamente los Bills jugaron a un nivel espectacular, ¿no? O sea, literalmente los dejaron tendidos. Y le beneficia a Chiefs, porque Chiefs se pudo hacer de armas ofensivas, digo, defensivas, que es lo que necesita para parar a Bills. O sea, la contienda está clara en la americana. Es Chiefs contra Bengals y Bills. Son ellos tres. Por ahí se colarán a lo mejor Ravens, quizá Chargers y la casca este año, y Broncos y pues de algún modo en el año uno de Hackett la puede sacar del parque. Pero Bills es el claro contendiente, ¿no?
Ahora, y creo que ahí no nos queda duda de nada, pero quisiera leerles el calendario de los Jets. Abren en casa contra Ravens. ¿Quién gana? Ravens. Ravens. Ok. Después van a Browns. ¿Quién gana? Depende de quién sea el coreback, pero Supongamos que Browns. esté Deshaun. Browns. Ok. Reciben a Bengals. Mis Bengals de toda la vida. No, ese va a ser el matador de los Survivals. Gana Jets. Ok. Pero está dividido. O sea, no es un juego Sí, sí, 6. sí, sí. Van a Pero va a ser Steelers en la matador, sí. 4. Por Steelers. más que esté Kenny Pickett, yo creo que la defensa de Steelers en casa se Sí. impone, en mi opinión. Después reciben a Dolphins. O sea, que es el. O sea, después en la 6 van a Packers. En la Pueden 7 van a arrancar Denver. O sea, 5-0, este 4-0, equipo puede empezar. 0-4-0-5, sin problema. Sí. O sea, volvemos al mismo punto, ¿no? Con todo y que fue el último lugar de su división, creo que tuvo 4-13 récord el año pasado. Su calendario no está nada fácil, ¿no? Incluso los juegos de su división, por más que los tres no son oponentes para Bills, para Jets yo no veo ganable, que el modo de que pueda barrer ninguna de las series, ¿no? No, no lo veo. Incluso veo más posibilidades de que los barran a ellos, por mucho que se hayan bien armado, ¿no? Pero bueno, Sí, vamos a ver. el calendario los odian con ese inicio de calendario. La vida los odia. Ahorita que comentabas que quién era el más beneficiado de que Hill se fuera a Miami, yo pensé que ibas a decir que los Bills para que no les volvieran a hacer la misma. Pues No, mira, si lo pero piensas, irse a un round así contra Bills, volvemos a poner el mismo partido, ¿no? Pero ahora en la final de conferencia. Técnicamente Chiefs no tiene las mismas armas para sacarle el juego a Bills, ¿no? Pero bueno, falta mucho camino por andar. O sea, en ese sentido sí pierde un poco. Pero si ganas la defensa y con ese staff que ya está bien establecido y con Mahomes, pues en una de esas la casca, Chiefs otra vez. Yo siempre soy amigo de que las mejores defensas son las que ganan los campeonatos, ¿no? Rara es la vez que no. Por más que no me haya gustado cómo ganó Rams el año pasado, creo que su defensa fue mejor al final del día, ¿no? El año antepasado Tampa traía una defensota, ¿no? ¿Quién ganó antes de Tampa? ¿Chiefs? sí, Chips. Ahí fue más bien como la incompetencia de Garoppolo, ¿no? Ajá. Así contra. Sí, pues Pero sí, bueno. yo también creo que la balanza se inclina un poquito ahí. La verdad es que hablamos mucho de la espectacularidad de este equipo, de los Bills de la ofensiva, ¿no? Por Josh Allen, Stephon Diggs, las armas que tienen ofensivamente. Pero la verdad es que es un equipo muy bien entrenado y con una gran defensa también. O sea, hay jugadores muy, muy importantes del lado defensivo. McDermott es un coach enfocado a la defensiva. Le mete garra a sus equipos. Se ve que son, pues, un equipo bastante, bastante preparado. Entonces, obviamente tenemos que hablar de los Bills como el claro favorito, pero yo sí creo que hay algunos equipillos que le pueden hacer mella, incluido. Pero ¿no crees que la ausencia de ya de Brian Daboll les afecte ofensivamente a los Bills? Se me hace La toma complicado, de creo. decisiones. O sea, lógicamente, pues sí fue una pieza importante y se dice que incluso en el desarrollo del talento de Josh Allen, ¿no? Que fue una pieza importante también. Pero yo creo que el staff de coaching es bastante competente. Creo que se puede cubrir esa salida, aunque sí es una pérdida por el tipo de coach y la importancia de tener un coordinador ofensivo así, ¿no? Pero creo que es algo que el talento de este equipo del lado ofensivo, pues se tendría que sobreponer a eso. Muy bien. ¿Algo que agregar, Uyoy? Pues no, quizás sí les pase factura a lo mejor al inicio, pero no creo que vaya a ser tanto como para que pierdan más de 4 o 5 juegos. Bills ganando 11 está perfectamente adentro como campeón divisional, porque su división te da la holgura de no tener que irte 17-0. Bueno, amigos, creo que aquí dejamos el capítulo. Vamos a seguir, que no sé qué división sigue, oye. Sigue la AFC, No perdón, sé. Patriots, Colts, Jaguars, Texans y ya dije Colts, Jaguars, Jaguars, Texans y Texans Titans. y Titans.
Ok, entonces nos vemos la próxima semana con la división. Muchas gracias a A esa todos sí los que me estuvieron aquí invitan escuchándonos. para deshacerme en elogios a mi trébol. Sí, No, ya sabes. a ver si tenemos un Jaguar de corazón para que haya dos Ya sé. personas al mismo tiempo echándole porras a Trevor Lawrence. Ya sabes que eres bienvenido, Raúl. De hecho, te voy a dejar conducir ese capítulo. Ah, bueno, entonces sí vengo. El Raúl ya lo veo consiguiendo los bots para decir que Trevor Lawrence va a ser el quarterback uno de esa división. Ah, ya En los las pongo a encuestas de trabajar. Twitter. No, pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Una disculpa porque el capítulo se retrasó unos cuantos días ahí por temas de programarlo nosotros, pero pues vamos a estar así tratando de traerlos uno por semana. Digo, esta semana ya no creo que salga el que sigue, pero luego ya nos vamos a ir emparejando. Como quiera, todavía tenemos chance, sigan en contacto, cualquier duda, lo que sea, pues ya saben que ahí están nuestras redes sociales. En la descripción va a estar nuestro Discord, ahí se arman ligas prácticamente diario, traemos ahí primicias sobre las ligas redraft que está armando el Goat Squad, también por si se quieren unir, son bienvenidos. No sé si quieras agregar algo, Raúl. No, pues nada más que estén pendientes a nuestras redes sociales. Ya salió la convocatoria para nuestra liga de redraft de este año. Así que pues vamos a estar tratando de juntar a los más viciosos posibles para que jueguen con nosotros pues seguir jugando, ¿no? Todos este vicio fantasy que tenemos. Nada más que estén al pendiente, se unan a nuestro Discord, que el enlace va a estar ahí, y pues pendiente también a las demás redes sociales, que traemos pues bastantes cosas en el tintero para traerles cada vez mejor contenido. Oye. No, pues estén pendientes, ya empieza la temporada de redraft. Como dijiste bien, Ricky, ya vamos a estar más constantes con los capítulos. Ya también vamos a empezar a sacar dos capítulos a la semana con otros temas. Ahorita vamos a estar sacando estos análisis divisionales, traer algunos invitados, ¿no? Que también quieren decir algo de su equipo. Y además traer temas. Por ejemplo, Raúl y yo creo que grabamos hace como, no sé, unas 4 o 5 semanas la influencia de una mala ofensiva en el resultado fantasy de los jugadores. La respuesta es ninguna, pero temas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, últimamente, sobre todo en Twitter, se está llenando como de toda esta inercia de stats, como que el ADOT o el Expected Yards, que todas esas cosas están conectadas al fantasy, pero cuando ya te metes a hacer un análisis estadístico serio, te das cuenta que no es cierto. Nos pues vamos a traer de ese tipo de temas para que nuestra comunidad esté ahí a las vivas y no se deje engañar por el canto de las sirenas, ¿no? Pues bueno, nos vemos, gente. Muchas gracias a todos por estar. Saludos. Ahí, usan los Vamos. dedos. Ahí están. Bye.